Esta noche, por medio de la liturgia, los que hemos acompañado a Cristo en su muerte y en su sepultura, vamos a vivir con Él el gran momento en que, libre de las ataduras de la muerte, asciende victorioso de la vida. Por eso, la celebración comenzará con la liturgia de la luz. Las luces del templo estarán apagadas, significando las tinieblas del mundo y del pecado, en las cuales Cristo resucitado, representado en el lirio pascual, brilla como luz que nos ilumina a todos. Ya que hemos muerto con Cristo, dispongámonos ahora a resucitar con Él a una vida nueva. La ceremonia dará comienzo a continuación en el lirio del templo. Cada vez a lo mejor tiene menos sentido el hogar, el fuego alrededor del cual se reúnen las familias, se cuentan historias, se vivía, por decirlo así, aquellos momentos vivos de una familia. En ese momento vamos a iniciar la fiesta más grande de todo el ciclo del año. Y nos reunimos inicialmente junto al hogar para vivir en familia un momento importante, un momento trascendental. Vamos, después de bendecir el cirio pascual y empezar así esta noche santa, a reunirnos en la iglesia meditando, recordando, viendo todo lo que ha hecho el Señor a través de los siglos hasta llegar al momento en que vamos a vivir. Por eso, junto al hogar, en el calor de esas brasas, vamos a iniciar lo que es ese momento de la bendición del fuego nuevo. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de la luz, santifica este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo, Alfa y Omega. Cristo, ayer y hoy, principio y fin. Tuyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría los venteros. Alégrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante, resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos ahora en silencio meditativo la palabra de Dios. Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel y cómo en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo para que con su muerte y resurrección salvara a todos los hombres. Y mientras contemplamos la gran trayectoria de esta historia, oremos intensamente para que el designio de salvación universal que Dios inició con Israel llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de Jesucristo. Lectura del libro de Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe, sobre el faz del abismo, la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: exista una bóveda entre las aguas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te viste de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Asentaste la tierra sobre su cimiento y no vacilará. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham maduró
aparejó el asno y se lo llevó con, y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Del Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me... Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Al Señor, sublime su victoria. Todos. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres. Yo lo ensalzaré. Todos. Cantaré. Guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Lectura del libro de Isaías. El que te hizo te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. Como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, te escondí un instante mi rostro. Pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor tu Redentor. Me sucede como en tiempo de Noé. Juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te quiere. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te exaltaré. Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, multiplica fiel a tu palabra la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa para que tu iglesia vea en qué medida se ha cumplido ya cuando los patriarcas creyeron y esperaron. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: oíd sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da duda? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es extenso. Lectura del libro de Baruch. Escucha, Israel, mandatos de vida. Presta oído para aprender prudencia. ¿A qué se debe, Israel, que estés aún en país enemigo, que envejezcas en tierra extranjera, que estés contaminado entre los muertos y te cuenten con los habitantes del abismo? Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde se encuentra la prudencia, el valor y la inteligencia. Así aprenderás dónde se encuentra la vida larga, la luz de los ojos y la paz. ¿Quién encontró su puesto o entró en los últimos palabras de vida eterna? Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su conducta, con sus acciones. Como sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces derramaré mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los países, según su proceder, según sus acciones los sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre. Decían de ellos: estos son el pueblo del Señor, de su tierra han salido. Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel en las naciones a las que se fue. Por eso di a la casa de Israel: como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios. Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo? Oremos. Oh Dios, poder inmutable y luz sin ocaso, mira con bondad a tu iglesia, sacramento de la nueva alianza, y según tus eternos designios, lleva a término la obra de la salvación humana, que todo el mundo experimente y vea cómo lo abatido se levanta,
lo viejo se renueva y vuelve a su integridad primera por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo procede, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primero lo entonará el sacerdote y a continuación responderemos todos. Palabra del Señor.